Bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a la ciudad de Punta Arenas. Es la ciudad más grande de la Patagonia chilena y es la capital de la región de Magallanes. Es la ciudad continental más austral del mundo. Su población es aproximadamente de 140.000 habitantes. Mientras caminaba por Punta Arenas me pude percatar que las casas no tenían rejas grandes ni otro sistema de seguridad. Con esto podríamos traducir que la ciudad es segura. Acá llegamos a la Plaza Croata, donde se encuentra el monumento al inmigrante croata. Está situado en la intersección de Bulnes con Mapuche. Constituye un homenaje a las familias migrantes croatas que arribaron a la región desde mediados del siglo XIX. Principal de acá de Punta Arenas, y bueno, en el medio de esta avenida se puede conseguir este lindo paseo que me encantó cómo tienen cuidado lo que es la grama, cómo están estos árboles, cómo están cortados, bien bonito, a pesar que es una vía de autos, o sea, se siente bastante tranquilo y se respira bastante paz por acá, por esta linda zona del sur. Bueno, y a lo largo de este paseo vamos a poder ver estas esculturas. Por ejemplo, esta escultura dice que es de la Municipalidad a los Mártires de la Federación Obrera de Magallanes, caído el 27 de julio de 1920. Bueno, y si seguimos caminando por esta avenida, vamos a llegar hasta el centro de Punta Arenas. Oye, a pesar de que ahí es una avenida donde transita auto, igual se siente muy tranquila la ciudad, por lo menos esta parte. Disfruta mucho paseando por el medio de esta avenida con todas estas esculturas que ves a lo largo de este trayecto. Y acá nos conseguimos con el busto de José Grimaldi Acoto, quien fue el primer poeta magallánico en publicar libros. Es que además de ser hijo auténtico de esta tierra, es uno de los primeros que le cantó en sus versos al hombre de campo, al ovejero, al trabajador del mar, a la ciudad y sus calles. Bueno, y caminando un poquito más hacia el centro, nos vamos a conseguir con este monumento muy famoso aquí en la ciudad de Punta Arenas, que es el monumento a el ovejero. Este monumento es un homenaje a todos aquellos trabajadores ovejeros de la Patagonia. Y esta escultura la puedes conseguir entre la avenida Bulnes con Capitán Guillermo. Si vienen a Punta Arenas, tienen que venir para acá sí o sí. Bueno,
bueno, y seguimos caminando más allá hacia el centro y nos podemos conseguir con el cementerio municipal de acá de Punta Arenas. Este cementerio es muy famoso por dentro, que tiene unos mausoleos bien bonitos y lo que es la vegetación y los árboles son emblemáticos. Luego yo le voy a hacer un video completo de lo que es el cementerio municipal, que está muy interesante los mausoleos que podemos conseguir allá dentro de este cementerio municipal. Y al final de la avenida Bulnes nos encontramos con el monumento Manuel Bulnes. Manuel Bulnes Prieto fue un militar y político chileno. Fue presidente de la República entre 1841 y 1846. Desde los primeros años de la República, la colonización del Estrecho de Magallanes y las tierras circundantes fue una preocupación de las autoridades y particularmente de Bernardo O'Higgins. Bulnes estalló la Guerra de la Independencia y se incorporó al Ejército Patriótico. Con la finalidad de dar un gran impulso al país en temas económicos y de la población, se dictó en 1845 la primera ley de colonización. Bajo su administración se fundó la colonia de Magallanes y se encargó a Eusebio Lillo el nuevo himno nacional. Por hallarse en esta latitud, el Santuario María Auxiliadora de Punta Arenas es el templo católico más grande y monumental del hemisferio sur. El 4 de abril de 1987, durante la visita del Papa Juan Pablo II, se coronó la imagen de la Virgen María Auxiliadora como patrona de la diócesis de Magallanes y de la Antártida chilena. Tranquilo hasta los momentos el centro de Punta Arenas. Nada que ver con el caos que sentimos allá en Santiago, pero se ve bastante tranquilo y pacífico. Bueno, de esta manera, hoy es un feriado, más no es un feriado irrenunciable, pero es feriado de todas maneras. Entonces, bueno, por ahí también, ahí debería haber como menos gente en la calle, pero se ve que hay muchísima. De todas maneras, si tenemos suerte y nos conseguimos con alguna celebración de fiestas patrias aquí en el centro de Punta Arenas, sería fantástico. Sería como un regalo adicional a este viaje para mí y para todos nosotros que estamos viendo este video. Bueno, parece que tenemos suerte. Qué bonito, vamos a ver qué nos brinda aquí la ciudad de Punta Arenas para estas lindas fechas patrias chilenas.
y podemos ver un espectáculo de cueca, este baile. Y en este momento me emocioné un poco al sentir la energía bonita que se vivía en el lugar y agradecido de poder ser parte de ella. Ahora sí, hagámoslo mejor. Qué suerte tuvimos que pudimos ver este espectáculo tan bonito de la cueca chilena, de este baile típico de aquí de Chile. Y lo pudimos ver en esta linda ciudad de Punta Arenas. Se contagia la energía de fiesta, de alegría, de baile, de cultura, cuando uno ve este tipo de espectáculo. Pero continuemos viajando y continuemos documentando. O sea, estoy impresionado de los árboles y la vegetación que hay por estas zonas del sur del Chile, en específico en Punta Arenas. Que se puede ver estas maravillas de árboles que están perfectamente como podadas, o sea, es impresionante. Y eso lo ves en todo el paseo que tú hagas por acá por Punta Arenas. De verdad que es hermoso y debe ser bien bonito pasear por acá todo el tiempo que sea necesario para ir a tu trabajo, de recreación, de como sea. De verdad es bien bonito. Bueno, acá hay un homenaje del Colegio de Periodistas de Magallanes al padre de la prensa nacional, Fray Camilo Enríquez. Arena, 18 de septiembre de 1980. Miren qué bonito. Qué bonito la vegetación y los árboles. Hermoso. Ahora vamos a ir subiendo una especie de mirador, o un mirador, que acá en Punta Arenas se llama el Mirador de la Cruz. Este lo puedes conseguir subiendo desde lo que es la plaza, subiendo hacia la montaña por la calle Juez Waldo Seguel. Bueno, nos toca subir algunas escaleritas. Ya hemos caminado harto por esta ciudad de Punta Arenas, pero dice que la vista de allá es fenomenal. Suscríbete a mi canal y activa las campanitas para que veas lo que viene en la segunda parte de esta hermosa ciudad de Punta Arenas y así no te lo pierdas.